de la venta de terreno a Yanacocha, 50% me pagan en efectivo y 50% en obras. Hemos comprado 110 vaquillonas del Uruguay de la raza Jersey. Desde el inicio siempre han tratado de mejorar la genética en lo que es Bravo Suisse y Jersey. Don Jesús, él se encargó de todo el mejoramiento genético, las inseminaciones, evaluando los mejores reproductores, ¿no? Trabajamos los dos juntos ahí con él. Fertilidad también se mejora, entonces hay que alimentarlo bien y que sea bien el borraje, ni hablar, ¿no? Uno está trabajando en el mismo lugar, con la familia siempre, estar a su lado, ¿no? De poco en poco se ha ido incrementando, ¿no?, el negocio. La gente ha ido conociendo un poco más el aserradero, ha habido madera, entonces ya se ha ido avanzando mucho más en venta. Y por otro lado también pues nos ha generado fuentes de trabajo, nos ha permitido vivir un poco mejor. Cuando llegan las trozas al aserradero, llegan en troncos rollizos, redondos, ¿no? Lo primero que sacamos es una tapa, nosotros llamamos las chapas, ¿no? Dejamos la madera cuadrada. Entonces, esas chapas nosotros lo aprovechamos, lo vendemos, ¿no? Unos salen canteados, otros sin cantear y cada uno tiene su precio. Hemos aprendido, gracias a Dios primeramente y quien nos ha ayudado. Y ahora podemos dominar a perfección esas máquinas, ¿no? Hacemos toda clase de muebles, bueno, puertas, ventanas, las mesas, las sillas, balcones. Nos abastecen con cuartones, ya sea tablas, para ya más o menos diseñado para habilitar en los muebles. Muchos muebles que hacer, también entreguemos muebles para Yanacocha, también por ahí nos dio la mano de obra, entonces había muchas facilidades mejor que a lo de antes que no había. Y gracias por los apoyos también que nos está dando, hay muchas facilidades que mejore esta comunidad. Como dicen que no van a contaminar el agua, entonces vamos construyendo una pisigrán. Bueno, se construyó para 20 toneladas, bueno, hasta 25 toneladas por año estamos sacando. Ya tenemos un estudio para 500 toneladas. Que vengan, vean las truchas, pesquen y coman y lleven. Puede convivir una empresa minera, ¿no?, como es Yanacocha, con una empresa agrícola, pesquera, ganadera, apícola, turística, ¿no? Y nosotros estamos en toda la parte baja de operaciones y siempre dialogamos y coordinamos que sí se puede hacer empresa, sí se puede convivir con una empresa minera.